¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hago. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo voy a esponsar una tarta de masa quebrada. Bien, lo primero que voy a tener es la masa que la hice ayer. Antes de estirar toda la masa y hacer la tarta, la voy a estirar y la voy a mandar al frío. Porque esta masa particularmente tiene mucha manteca y se derrite rápido. ¿Sí? Usan un papel manteca, yo tengo la plancha de silicona que uso siempre. Lo que voy a hacer es espolvorear un poco con harina, ¿sí? Y la vamos a estirar. Bien, una vez que esté estirada, ¿sí? Pero tampoco del todo, porque ven que está bastante grueso esto, la vamos a mandar al freezer 5 minutos, ¿sí? Para que la manteca se enfríe rápidamente. Y ahí vamos a las tartas. Lo volvemos con harina, vas a empezar a estirarla. Una vez que estiramos la masa así, bien finita como la ven, voy a rodear y voy a hacerle todo un recorte alrededor. Ahí vamos bien, esto lo dejo para la otra. La vamos a estirar un poco más. Agarran el palote, lo enrollan, ¿sí? Sin apretar, agarran la tartera y ¡tac! Lo tiran. Y delicadamente van a hacer presión con los dedos y van a ir hundiendo hasta llegar hasta el borde. Y que no haya huecos. Esto es esponsar. Con el cuchillo vas a cortar el excedente. Vas a pincharla y le vas a colocar una hoja de aluminio, corotos, pueden ser legumbres, maíz, lentejas, ¿sí? Y la volvés a utilizar. Y esto lo mandamos al horno y lo vamos a precocinar. La primera tarta va a ser caprese, así que voy a utilizar cherries, ¿sí? Y los vamos a cortar a la mitad. Por otro lado, voy a tener queso fresco y lo cortamos en cubitos. Vamos a tener albahaca y la vamos a cortar. Y ahora voy a hacer un ligue con un poco de leche, huevo batido, una cucharada de crema. Sí, vamos a poner crema. Auspicia Milk Out. Lo vamos a condimentar con sal y un poco de pimienta. Yeah.